gracias por la presencia de ustedes. Antes que nada, agradecerle profundamente el trabajo con sensibilidad social y el contacto permanente que mantienen con cada área del municipio y con cada uno de los integrantes de esta municipalidad que está trabajando ante esta coyuntura, que es una problemática gravísima que nos toca vivir a la gente de la región y que en Esquina la estamos peleando entre todos. Por suerte, este equipo municipal encuentra sustento en ustedes y en muchísima gente que se acerca a los damnificados en forma directa y se trabaja en el día a día atendiendo en esta etapa aguda del fenómeno del Niño, que este mes de abril va a quedar en los anales de la historia como una de las peores inundaciones por lluvia que ha padecido en nuestra localidad y que, como estoy expresándolo últimamente, nosotros hemos hecho un trabajo, creo que a conciencia, a través de los medios de comunicación y cada oportunidad que hemos tenido de contacto directo y a través de los medios, decirle a la gente la situación que podíamos llegar a vivir y que finalmente este abril nos tocó vivirla. Decíamos a los productores de la situación del campo que podía llegar a pasar esto, les decíamos poner en salvaguarda la integridad física y los bienes materiales, buscar alternativas para aquellas personas que saben que habitan lugares inundables de nuestro departamento, que busquen alternativas para poder poner sus muebles, sus bienes en salvaguarda. Ofrecía a la sociedad rural la sede como para poder hacer de depósito si es que lo requerían, y nosotros también hablábamos en ese sentido. Les decíamos a los productores del campo, a los ganaderos, que puedan reducir su rodeo o ubicar campos en altura para poder salvar su hacienda, y a la gente del agro que evite intentar trabajar la tierra, buscar otras alternativas productivas porque podíamos llegar a vivir esta situación. Ese trabajo creo que en parte mucho ha servido, ha aportado. A la fecha no tenemos que lamentar pérdida de vida humana, que es lo que nosotros siempre queremos rescatar. Esa es una situación que tenemos que tener en cuenta, que no podemos perder esa referencia. Los bienes materiales se recuperan o no, pero la vida, si la perdemos, la perdemos, y eso es en lo que nosotros apuntamos. Y quiero decirles también que estamos trabajando con Nación y con Provincia para transmitirle esta situación. De ese trabajo ha surgido en estos días los que están bancarizados, los que tienen para cobrar los beneficios sociales de parte de Nación. Les decíamos cuando trabajábamos con las inundaciones anteriores que nosotros manejábamos un número fluctuante de afectados de alrededor de 1.000 familias, más o menos 200 familias, pero estos acontecimientos registrados con antelación, hoy sabemos que han sido superados vastamente. Esos acontecimientos registrados, que por ahí incomoda a la gente en una etapa de inundación, llegar, tomarle los datos a toda la familia, los integrantes de un núcleo familiar determinado. Ese trabajo estos días va a rendir su fruto, porque van a percibir esas familias de entonces afectadas, van a percibir un beneficio económico, que es una ayuda de parte de Nación. Esa ayuda se traduce en plata que va a recibir los afectados de aquellas inundaciones. Digo porque a veces nos generamos inconvenientes nosotros mismos. Esta situación es una situación de antelación.
Veremos a ver qué es lo que puede llegar a venir ahora. Le digo, ¿qué puede llegar a venir ahora? Del relevamiento y del trabajo permanente, nación, provincia, municipio, el relevamiento nos indica que tenemos alrededor de 8.500 personas afectadas en nuestro conurbano, en forma directa, afectados, afectados realmente, que se puede modificar, que puede incrementarse en más, pero ese es el informe que recibió Nación. Y de zona rural, 4.500 personas afectadas. Personas. Estamos, lo que hace un número alrededor de 13.000 personas que se pueden incrementar, insisto. Eso es el actual. Esa es la información que maneja Nación. Lo que puede llegar a suceder es que pueda surgir ayudas inmediatas de parte de Nación, de esta información que yo nosotros les pasamos y el trabajo que ellos realizaron en terreno. Por otra parte, les tengo que decir, Nación, provincia, municipio, estamos trabajando juntos y todo lo que hacemos nosotros, siempre lo hemos expresado que son paliativos, aliviadoras de situación. Ni Nación, ni provincia, ni municipio se va a ocupar de solucionar problemáticas integrales, individuales. Que se entienda, no, nosotros no tenemos la capacidad, ni nación, ni provincia, ni municipio, mucho menos municipio, la capacidad operativa de solucionar integralmente la problemática de un núcleo familiar. Si bien cada uno de nosotros vivimos nuestra situación, nuestra realidad, tenemos que ver la realidad de la región. Nación se está ocupando de muchas problemáticas comunales muy graves como la que nos toca vivir a nosotros. Entonces, por ahí yo entiendo, insisto, se entiende cuando viene un ciudadano a plantear la problemática individual de esa persona o de su familia. Pero tenemos que saber interpretar la situación general. Y la situación general es, por todos conocida, es una problemática muy grave que le tocó vivir a muchísima gente y nos está tocando vivir a nosotros acá en el departamento de Esquina. Esto que se entienda y no vamos a traducir la falta de capacidad operativa para solucionar en forma integral las problemáticas de algunos, como la falta de voluntad. Una cosa es la capacidad para resolver los problemas y otra cosa es la intención de resolverlos.